Un alimento ancestral de origen sudamericano, rico en proteínas, vitaminas y múltiples beneficios para la salud, puede convertirse en uno de los mejores granos del futuro. Se trata del tarwi, conocido también como chocho, tauris o antraluz. Es una leguminosa cultivada en los Andes, utilizada desde las culturas pre-incas para el consumo humano y para el abono de los campos agrícolas. El antiguo poblador, ¿no?, cultivó, y estos vestigios se han encontrado en la cultura nazca, en las tumbas, en los fardos funerarios, de 100 a 800 años después de Cristo. Luego también se han encontrado vestigios del chocho en las tumbas de la cultura también de Aguanaco, en las vasijas. Se han encontrado, ¿no?, en 800 a 1000 años después de Cristo. El tarwi podría convertirse en uno de los mejores granos del futuro para combatir la desnutrición, ya que es un alimento completo y versátil que puede prepararse de diferentes maneras, como guisos, purés, ensaladas y también mediante productos derivados como la leche y harina. Pero es muy, muy, muy efectivo. Ya estamos hablando, alta proteína, más que la soya, omega 3, que no lo tenemos en todos los productos, tiene lisina. La lisina es muy buena para el crecimiento de los huesos de los niños. Además de ser rico en proteínas y aminoácidos, combatir la anemia, ayudar al crecimiento y desarrollo de los niños, tiene bajo contenido en carbohidratos, por lo que es ideal para las personas que sufren de diabetes. Las investigaciones que se han realizado con esta especie de tarwi, ¿no?, son en diabetes tipo 2, encontrando que el consumo de tarwi disminuye los niveles de glucosa, disminuye también los niveles de triglicéridos y colesterol. Es así que el Centro de Medicina Tradicional y Farmacología de la Facultad de Medicina Humana de la Universidad de San Martín de Porres viene desde hace años investigando esta leguminosa y demostrando que los cuadros analgésicos pueden ser tratados con tarwi. Si tenemos un fármaco, ¿no?, y sabemos que los fármacos producen, pues, por un lado los antiinflamatorios, reacciones adversas como la gastritis, y estamos frente a una leguminosa que cubre la mucosa gástrica, es antiinflamatorio y analgésico, entonces podemos postular que el extracto acuoso de las semillas, ¿no?, de las semillas del tarwi, podría ser un fitofármaco en potencia en el tratamiento de las enfermedades inflamatorias. Si bien los estudios realizados aún se encuentran en etapa preclínica, las propiedades farmacológicas de este grano andino podrían convertirse en insumos de futuros medicamentos en el tratamiento de muchas enfermedades inflamatorias, convirtiéndola en una especie vegetal prometedora no solo para la nutrición, sino también para la medicina humana.